desde donde nos esté mirando. Flores, el conductor del Centinela Informa, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brinda a través de sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por el apoyo. Como son el Centinela Informativo, que tiene este mismo logotipo, y el déjeme subirle, por favor. Ok, muchas gracias por su apoyo. A ver si ya nos, cómo nos vemos, cómo nos escuchamos aquí en YouTube. Muchísimas gracias. Suscríbase al canal y por favor comparta la transmisión. A ir, permítame. A ver si nos vemos y nos escuchamos muy bien. Para la gente que nos está viendo aquí en YouTube, se escucha sucio el micrófono, está muy pegado el micrófono. A ver, espérate, no está pegado. Ya saben ustedes cómo es esto. Gracias. A ver si ya nos vemos y nos escuchamos mucho mejor. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de entrar de lleno con el tema de las noticias, por favor, suscríbase al canal, active la campanita, denle like y por favor comparta la transmisión para que próximamente, repito, estemos llegando a los primeros, bueno, ya no los primeros 100,000, ahora vamos por los primeros 150,000, mi querido Maletorio, porque ya llegamos a los primeros 100,000 suscriptores, ya estamos en 100,300 y tantos. Muchísimas gracias. Pero bueno, antes de entrar de lleno con el tema de las noticias, déjeme saludar a toda la gente que se está conectando en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Colombia, Argentina, Nicaragua, Honduras, El Salvador y más de 70 países. Muchísimas gracias. Ya saben, ustedes nos gusta andar de presumidos. Son más de 30 países. A ver, déjeme saludar a Francisco Andrade Fuentes. Saludos desde Guadalajara. A mi Ramón José Uribe. Saludos, Ramoncito. Leonel Jordán. Pavel Almeraya. América C. Elvia Posada. Carlota Báez. Carlos Esquivel. Elia Martín. Seba 73. María Hernández. María Burunda. Leonel Jordán. Por ahí anda también Carlos Esquivel. María Hernández. Leonel Jordán. Rafael Rosales, Agustín Perulero Vargas, Carlota Báez. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Muchas gracias. Saludos, Ramoncito. Qué difícil es el encontrarte. No, Raimundo Tomás, no es difícil. Ustedes ya saben que mi horario de trabajo es de 1 a 2:30 de la tarde. Siempre, si no les llega la notificación, búsquenos por favor de 1 a 2:30 de la tarde. Pero bueno, también déjeme saludar a toda la gente que está conectando aquí en lo que es precisamente TikTok. Saludos, Ramón, Carlos, Erasmo Morales. Saludos desde Cerrito, San Luis Potosí. Gracias, Eva 73, Nicolás Miguel, Corsario Sánchez, Adriana Corangues, Guillermo Jiménez, José Ledesma, muchas gracias por tus regalitos. Jupi Ram, Adriana Corangues, gracias a todos los que nos están mandando sus regalitos. Gracias, que Dios les multiplique sus regalitos. Muchísimas gracias. Pero bueno, déjeme entrar de lleno con el tema de las noticias, pero antes déjeme ver si tengo aquí lo que es la cuenta de PayPal, porque no la puse ahí. A ver si me apoyas por ahí, mi estimado. Bueno, a ver, porque no lo pusimos aquí y ahora lo vamos a tratar de poner, a ver si la encontramos aquí en este chat, porque No lo tengo. Bueno, pero ya saben ustedes cómo nos pueden apoyar a través de la cuenta de PayPal o a través de la cuenta de Bancomer o bien a través de un super chat. Muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con el tema de las noticias, porque hoy estuvo en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Mario Auditorio, hoy martes 2 de abril, aquí le vamos a traer el minuto a minuto. Nos tocó estar en la mañanera, mi querido Mario Auditorio. Hubo ahí un pequeño show, ya saben,
sabe usted, con el Irving Chillón Pineda. Ahorita le voy a platicar qué fue lo que pasó. Pero bueno, vámonos primero con el minuto a minuto. Hola Ramón, los comerciales. Si hay comerciales, Margarita Marín, te puedes salir y volver a entrar si hay comerciales, porque sí le activamos ahí. Así que también, por favor, le quiero pedir a toda la gente que nos ve y que nos escucha, por favor, no se brinquen los comerciales. Apóyennos. Viendo los comerciales, mi querido Maletorio, porque con eso obtenemos un poquito más de ganancias. Así que apóyenos, mi querido Maletorio. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con el tema de las noticias del minuto a minuto en la mañanera, porque a las 7:14 inició la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador lamentó el asesinato de la candidata en Celaya, de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Es un día triste, duele mucho que esto suceda en nuestro país. Envió sus condolencias a familiares y amigos. A las 7:17, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, presentó el reporte cero impunidad, destacó las extradiciones y detenciones como la del Chori, el presunto líder de la Unión Tepito. A las 7:20, Luis Rodríguez Bucio menciona vinculaciones a proceso, entre ellas la de Juan N. por el transfeminicidio de la activista Samantha Fonseca. Destaca también sentencias relevantes, destacó la vinculación a proceso penal de Francisco N. y Sigifredo N., ex policías estatales de Guerrero, por el homicidio calificado del normalista Yanqui Cotán. A las 7:27, al exhibir a jueces que favorecen a delincuentes, el subsecretario de Seguridad menciona el otorgamiento de un amparo al Güero Palma, que ahorita se los vamos a dar a conocer. A las 7:28, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, presentó el esfuerzo integral de las fuerzas de seguridad. A las 7:30, continúa la vigilancia de la Guardia Nacional en carreteras, dice el secretario de la Defensa. También menciona la presencia de la Guardia Nacional en aduanas, así como en aeropuertos. A las 7:31, menciona el secretario Sandoval diversos aseguramientos como armas, vehículos y drogas. En lo que va del sexenio se han asegurado 8.224 kilos de fentanilo, indica. A las 7:37, ante el presidente López Obrador, el secretario de la Defensa señala como un incidente el descarrilamiento del Tren Maya. Menciona que la empresa Alstom ya revisa las afectaciones de acuerdo con la póliza de seguro. La empresa Tren Maya presentó la denuncia de hechos en Yucatán y ya se realizan las acciones e investigaciones, comentó. A las 7:41, Sandoval menciona la integración de una comisión dictaminadora y se espera que la primera quincena de este mes se pueda llevar a fin la investigación. Menciona que el incidente pudo darse por el cambio de una vía. A las 7:42 menciona el secretario de la Defensa otras acciones de las Fuerzas Armadas, como la implementación del plan DN3. A las 7:46, Luis Rodríguez Bucio presenta un informe especial del feminicidio de la niña Camila, asesinada en Taxco, Guerrero. A las 7:50, menciona el subsecretario de Seguridad Asfixia Mecánica Internacional por un tercero contra la muerte de Camila. A las 7:53, dijo que estos hechos no quedarán impunes, dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, por los asesinatos en Celaya de la candidata a la alcaldía, Gisela Gaitán, y de Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor, ambos de Morena. En el gobierno del presidente López Obrador estamos comprometidos con la protección de candidatos, asegura la secretaria de Seguridad. Recuerda que hay un acuerdo con el INE para la protección de candidatos. A las 7:58, en el proceso electoral van dos candidatos fallecidos registrados ante los OPLES, homicidios de 5 candidatos y 8 homicidios de personas aspirantes, detalla la secretaria de Seguridad. A las 8 de la mañana, al 1 de abril, van 2.185.408 autos chocolates regularizados, dice la secretaria de Seguridad. Sobre las amnistías y preliberaciones, indica que se han obtenido libertades para 8.409 personas. A las 8:03, señala la secretaria de Seguridad que Gisela Gaitán,
candidata asesinada en Celaya había solicitado la protección al INE y al órgano estatal electoral se envió la parte que correspondía a los candidatos locales. El órgano estatal respondió que no había iniciado el proceso, dice, indica que la Fiscalía General de la República podría atraer el caso y señala que deben haber deslindes. A las 8:06, por el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena para la alcaldía de Celaya. A las 8:09, ahora el presidente López Obrador se pone a hablar de la cuarta transformación de la vida pública del país con la ayuda de la gente que no iba a hacer más de lo mismo. Critica la transición del 2000 con Vicente Fox. También a las 8:11 acusa el presidente López Obrador ataques a su gobierno de quienes se oponen a la transformación. Otra vez señala que hay insultos al presidente como no se hacía antes desde Madero. A las 8:15 otra vez el presidente critica a los periodistas y medios de comunicación. De nuevo se pone a hablar de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. A las 8:19 el presidente López Obrador menciona que Krause tiene deshonestidad intelectual. Sin mencionar su nombre, el presidente López Obrador señala que la señora Xóchitl Gálvez usó el logo del INE en espectaculares. También habla del ex canciller Jorge Castañeda, que él dijo, fue Raimundo Rivapayaso, que dijo que la verdad ya era irrelevante. A las 8:23, otra vez, habla el presidente López Obrador, se pone a hablar del doble discurso y doble moral del conservadurismo. A las 8:27, critica de nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador que defensores de derechos humanos no hablan del sexenio de Felipe Calderón ni de hechos como el incendio de la guardería ABC. De nuevo regresa a criticar a los medios de comunicación porque solo pura nota roja es lo que dan a conocer. A las 8:28, otra vez el presidente López Obrador acusa que en 2006 le hicieron una campaña en su de que era un peligro para México, como lo hizo ayer. Otra vez expone una foto de periodistas con Calderón, donde se pactó no hablar del narcotráfico. Y por ahí andaba también Ricardo Salinas Pliego, que dice que por cierto, él nunca se ha callado cuando lo tenía ahí sometido Felipe Calderón, ¿no? Pero bueno, también a las 8, miren, está llegando el jefe de gobierno. Está llegando el jefe de gobierno, para que vean, miren, para que vean ahí cómo va llegando el jefe de gobierno sin ningún problema. Permítame, porque está llegando el jefe de gobierno. Y para que vean, nada más son dos vehículos los con los que llega Martí Batres. Miren, ahí está Martí Batres. Ahí está, para que lo vean ustedes cómo llega. Con dos personas nada más. Ahí está. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Aquí a lo que es Palacio de Ayuntamiento, ¿no? Para que vean ustedes nada más. La gente honesta no necesita guarura. Sí, así es. Pero vamos a continuar de lleno con el minuto a minuto del presidente Andrés Manuel López Obrador. A las 8:32, de nuevo, el presidente López Obrador saca el tema del búnker de García Luna, al que dice iban los más famosos de los medios de información. A las 8:36 dijo que ya no haríamos mañaneras, sino matutinas. No nos pueden silenciar, sería violatorio de la Constitución, responde el presidente López Obrador, por quienes supuestamente quieren prohibir sus conferencias en tiempo electoral. A las 8:42, otra vez menciona que el expresidente Enrique Peña Nieto respetó la transición de gobiernos, externa su reconocimiento a su gabinete, en especial a la Marina y a la Defensa. A las 8:45, otra vez el presidente critica a la extinta Policía Federal y destaca la creación de la Guardia Nacional. A las 8:47 indica el presidente López Obrador que a su gobierno le tocó resolver el T-MEC, en el que hubo diferencias internacionales. Dame chance de trabajar, compa. Porfa. Gracias. Sí, porque estamos en un programa en vivo. Gracias. Entonces,
8.50. Otra vez acusa el presidente López Obrador que el expresidente Fox se metió con todo en su contra, promociona su libro Gracias, otra vez habla de Felipe Calderón. A las 8.54 el presidente López Obrador dice que Peña Nieto cometió el error de aceptar el avión presidencial que dejó comprado Calderón. A las 8.55, como lo hizo en días pasados, otra vez cuenta que los oligarcas fueron a ver a Peña Nieto para unirse en su contra y se pone a hablar de cómo le ofrecieron la candidatura hasta Eugenio Derbez. A las 8.59 se dice víctima de ataques en su contra y comenta otra vez que le hicieron fraude electoral en 2006 y sigue hablando de Calderón y de la reforma a la ley del ISSSTE. A las 9.01 el presidente López Obrador dice esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema. Ante el asesinato de la candidata de Morena para la alcaldía de Celaya, el presidente López Obrador dice que vamos a salir adelante a pesar de estas adversidades. A las 9.06 señala el presidente que hoy se investiga el asesinato de la candidata Gisela Gaitán, señala que Guanajuato es el estado con más homicidios, pero ahí no gobierna, y le mandó un mensaje el presidente López Obrador al gobernador de Guanajuato, porque sí gobierna él, pero los que mandan son otros, ¿no? A las 9.10 comentó que considera una gente buena al gobernador Diego Sinué Rodríguez, a quien le planteó cambiar al fiscal. No solo no me hizo caso, no tomó en cuenta mi consejo de buena fe. A las 9.14 el presidente López Obrador dijo que Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, gobierna, pero no manda. Para decirlo claro, lamentablemente, y es una buena persona, indica que podría volver a pedir la remoción del fiscal. Espéreme, déjeme contestarle. Dice, Dios, si hubiera YouTube, ¿qué sería con este narcoperiodista? Ah, periodista, compruébame. Y te voy a contestar rápidamente. Dejen lo que está en un programa, no lo molesten porque es hora de pedir limosnas. A ver, no es de que me estén molestando. Es que simple y sencillamente una persona que está en estado de ebriedad no sabe qué es lo que va a hacer. Por eso es que precisa. No, pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, de verdad, a mí me da risa que, ¿para qué me ves? ¿Para qué me ves? María López, saludos, saludos. Y muchas gracias a toda la gente que nos apoya, porque ya nos hicieron llegar a los más de 100,000 suscriptores. Van a seguir ardiendo, no se preocupen. Dice, pero es libre tránsito. Sí, sí es libre tránsito, pero una persona que está en estado de ebriedad no puede estar aquí. Otra vez, porque repito, es un programa en vivo. Y no sabes si a lo mejor vaya a mal reaccionar o se vaya a mal viajar, entonces se va y se sienta allá y no pasa nada. No pasa nada. A ver, ¿por qué no vas y te pones allá con los de Televisa, TV Azteca, Milenio Imagen? Porque no te dejan ni tan siquiera acercarte, ¿no? Pero bueno, déjeme darle una sopa. Déjeme aquí estar yo, darle un poquitito de descanso a los bots, porque parece que uno es el que los tiene uno que ayudar. Muchas gracias, sin nombre, por tu regalito, gracias, en verdad. Pero bueno, gracias a Sin Nombre, se convirtió en el miembro número 37 del equipo. Muchas gracias, gracias, mi querido Mal. Te lo están pidiendo, pobres, quieren un poco de atención. Ah, ¿para qué? Si miren, si aún así ya llegamos a los más de 100,000 suscriptores, ahora imagínense que yo les brindara la atención que me vienen a pedir. Pero bueno, repito, a las 9.17 en Guerrero, dijo el presidente que hay algo parecido a lo de Guanajuato, nada más que se está corrigiendo, dijo el presidente López Obrador, por la violencia. Acusa que hay un contubernio entre delincuencia y autoridades, habla otra vez de Genaro García Luna. A las 9.21 menciona que se ha llegado al extremo de que la delincuencia ha impuesto candidatos. A las 9.22 el presidente López Obrador llama a seguir luchando por la justicia, libertad y una sociedad mejor. A las 9.23, sobre el feminicidio de la niña Camila en Taxco, el
El presidente López Obrador dice que no llegó la Guardia Nacional y la Policía Municipal quedó rebasada ante el linchamiento de los presuntos responsables. A las 9:27 el presidente López Obrador declina ser entrevistado por el empresario Ricardo Salinas Pliego. Yo no puedo porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso y luego hablamos. A ver, aquí yo le quiero explicar algo. Porque aquí se armó una controversia porque llegó Irving El Chillón Pineda, que es el mandadero de... Gracias por tus gafas. Que es el mandadero de Ricardo Salinas Pliego a decir que el empresario quería una entrevista, o sea, grabar una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y después se enojó porque le gritamos a Irving Chillón Pineda que el empresario no es periodista. Y entonces dice Irving Chillón, pero es que aquí tampoco hay muchos que no son periodistas. Bueno, pues que nos explique Irving Pineda en dónde está su título de periodismo. Porque si usted pone su nombre completo en el Registro Nacional de Profesiones, no tiene ni tan siquiera una profesión. Entonces aquí si nos ponemos exquisitos a ver quién es periodista y quién no, pues bueno. Pero a ver, yo le hago una pregunta. Y quiero que usted me la conteste. ¿Cómo por qué quiere entrevistarlo un empresario que no es periodista y que aparte le debe más de 63 mil millones de pesos al erario público? Mejor, ¿por qué no paga primero lo que debe? Porque, ojo, si él se entrevista supuestamente como un periodista, pues va a haber un conflicto de interés porque no puede ser juez y parte. O sea, no te puede contestar el presidente, no, pues es que no sé, tienes que pagarle al Poder Judicial. Oiga, presidente, pero usted, ¿por qué no le dice al Poder Judicial? Pues precisamente, sí, pues sí, es que sí se le tiene que decir, pues es su jefe, es su patrón de Irving Pineda, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy, mi querido auditorio. ¿Cómo un empresario va a querer entrevistar a un presidente de la República? Y aparte, qué calladón de hocico le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le dijo, ¿y cómo han tratado el asunto en la televisora de TV Azteca respecto a lo que es el tema de los 63 mil millones de pesos que debe Ricardo Salinas Pliego? Sus propios periodistas lo han denunciado a Ricardo Salinas Pliego. Pues no lo han denunciado, mi querido auditorio. ¿Y saben por qué no lo han denunciado? Porque precisamente... pues no van a hablar mal de su patrón que les paga. ¿Sí me explico? O sea, ese es el problema. Ahora, la verdad es que a mí me da risa. Es que el señor Ricardo Salinas Pliego quiere una entrevista con usted. ¿Y quién es? Miren, a ver si me identifican. ¿Se acuerdan de una buchona que dijo, ¿y Ricardo Salinas quién es? ¿Dónde estudió? ¿Qué ha hecho por este país? ¿Se acuerdan de esa declaración? Ay, Dios mío. Así, precisamente yo en la mañanera, así. ¿Y Ricardo Salinas quién es? ¿Qué estudió? Yo he estado en muchos países. ¿Él qué es? Como para que le pida una entrevista al presidente Andrés Manuel López. Ahora ya es el mundo al revés. Porque aquellos que nos llamaban, que nos decían, o que nos decían, youtuberos, pedinches, chayoteros, ahora resulta, yo soy doctorante. Exacto, yo soy doctorante, ¿él qué es? Entonces imagínese que un empresario, ya es el mundo al revés. Ahora el empresario le pide una entrevista para supuestamente exhibirlo a nivel nacional. Pero yo le hago una pregunta, ¿usted ha escuchado un solo tema de lo que es precisamente en TV Azteca sobre lo que es lo que debe el usurero? Ahí se lo dejo para que vean ustedes lo que es ser supuestamente imparcial. Pues obvio que no van a hablar mal de la empresa donde les da de tragar, ¿verdad? Ay, no te queda bien ser lamezuelas del gobierno en turno. Ningún mexicano debe ser aplaudidor de nadie. Chingas a tu madre. Sáquese a chingar a su madre. Porque de verdad hay gente que así necesita entender. Ahorita estamos en un
momento tan importante en nuestro país, que aquí sí no hay de otra. Aquí no hay de otra. O estás con el pueblo o estás con la oligarquía, no hay de otra. Porque si de verdad me salen con la pinche tontería de es que no debes de ser aplaudidor, ¿por quién vas a votar? Por Xochitl. ¿Por qué? Porque odio a Morena. Por eso, ¿pero qué te ofrece Xochitl? Nada, pero es que no quiero que gane el cacas. Ese es el nivel de debate que trae la derecha. No hay más. Los mismos periodistas exhibimos a Irving Pineda porque periodista, cabrón. No, sí, pero es que aquí hay pseudo periodistas que quieren hacer trámites y no sé cosa. Pues yo además le hago la pregunta, él solito se mordió la lengua, porque ¿quién fue a gestionar? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que cuando te dan tu acreditación de prensa, tú no puedes ir a gestionar? ¿Qué fue lo que hizo Irving Chillón Pineda? Muchas gracias, César, por tu gorrita. ¿Qué fue lo que hizo Irving Chillón Pineda? Ir a gestionar para que su patrón pudiera tener voz. Eso se llama gestionar. Para que usted comprenda cuando viene mucha gente a decirme, oye, es que yo necesito que digas al presidente López Obrador que no tengo mi medicamento en mi clínica. Pues no, porque precisamente uno puede ir gestionando por el mundo. Si no hay medicamentos en todas las clínicas, eso se llama una denuncia de hechos y con pruebas. Pero si nada más llegas a querer hablar por una persona, pues imagínese. Entonces, si yo soy palero y soy chayotero, como él nos dice, pues él que es de Ricardo Salinas Pliego, pues su mandadero, su pinche palero matraquero, y aparte su propio, ¿cómo se llama o cómo le dicen? Pues su propio gestor. Entonces, no la pela el pinche cavernícola evasor. Pero entonces, repito, a las 9.25 declinó ser entrevistado por el empresario Ricardo Salinas Pliego. A las 9.28 señaló que hay diferencias con Salinas Pliego y reitera que no quiere tener la entrevista, aunque sea de otros temas, para evitar la confrontación y el conflicto de interés. Muchas gracias. Síguele dando tap, 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 tap a la pantallita. Háganos llegar a los primeros 10.000 likes. Gracias. También a las 9.29 el presidente López Obrador dijo que espera que haya justicia pronta y expedita, dice el presidente ante el tema de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Dice que no tendría una entrevista con medios de México porque están muy tendenciosos. Y hace mofa del periodista Javier Alatorre de esta noche en Hechas. ¿Y de qué investigación habla Javier Alatorre? Esta noche en Hechas, vámonos a ver cómo está la violencia en Guanajuato, no, en Querétaro, no. En Chihuahua no. Vámonos a ver cómo está la violencia en Guerrero, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz, que son precisamente donde está gobernando Morena. Y ojo, mi querido y amado auditorio, no es que yo diga que no se tiene que hablar de la violencia o no violencia, pero yo no me voy a poner a sumarme a un linchamiento masivo únicamente para querer tener la razón o querer ser un periodista más del montón. Por eso es que llegamos el día de ayer a los primeros 100.000 suscriptores, porque usted confía en este proyecto. Y si aquí no hablamos como a ti te gusta, ya como con Carlos Alarraqui, que dice, entre más mentiras digas en contra de Morena, mejor te va. Y voy a comprar, ¿cuántos garrafones dijo de agua? 100 litros. Ah, voy a comprar 100 litros de agua para poder ayudar a nuestros hermanos de Acapulco. Chingas a tu madre. O, por ejemplo, todos esos comunicadores, repito, si a mí me dices palero, pues yo quiero saber por qué Loret de Mola no habla de los hijos de Xochitl Botargalvez. ¿O usted ha escuchado un solo reportaje de los hijos de Xochitl Botargalvez que tienen contratos con el gobierno? Que eso sí tienen contratos con el gobierno y que eso es un conflicto de interés. Pues no los va a escuchar. No los va a escuchar porque, si yo soy palero, entonces Loret de Mola es matraquero, ¿no? ¿O usted ha escuchado sobre las raterías de Santiago Tajada aquí en la Ciudad de México? Esta noche en Hechos le quiero mostrar
todo lo del cártel inmobiliario que hay aquí en la Ciudad de México a través de Santiago Tajada. Se les acaba su patrocinio. Por eso les digo, díganme ustedes, si yo soy valero, pues díganme ustedes qué son aquellos, ¿no? Dice, tú lo que quieres es hacerte famoso a costillas de López Obrador. Dime algo, uno solo que yo haya vendido, o que yo venda calcetines, llaveros, gorros, o que aquí en el canal diga que soy más obradorista que Obrador. No sea usted pendejo. Una cosa es ser de izquierda y otra cosa es defender a muerte a la izquierda. Si yo sé que la izquierda tiene algún desfalco, yo mismo lo voy a denunciar. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de hacer la vida pública cada día más pública y de limpiar de corrupción todo lo que esté en la izquierda. Gracias, Guillermo Rosales, por tu superchat. Hola, mi querido Ramón, saludos de la familia Rosales Magaña desde Santa Rosa, California. Aquí una pequeña aportación para tu canal. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, en verdad, por tu superchat, porque es muy importante su apoyo económico, porque solamente así podemos seguir adelante. Recuerde usted que este no es un canal donde les estemos diciendo, ¿quieres preguntarle algo al conductor? Dona a partir de 70 pesos para que te pueda contestar el conductor. ¿No lo hace así a Típica el TV? Y todavía les paga para que les digan mentiras. Entonces, ¿quién es el pendejo? ¿Quién es el pendejo? De verdad, ¿no? Dios te bendiga, muchas gracias. ¿Usted cree que haya corrupción en los negocios de los hijos del presidente? Te voy a contestar. Dime un solo negocio de los hijos del presidente que estén ligados al gobierno federal. Uno solo. Uno solo. Que tenga contratos, como si los tienen los hijos de Xochitl Botar Gálvez. Nada más búscate la empresa Hightech Services. Hightech Services, búscalo así. Y quiero que me digas cuántos contratos tienen con los gobiernos. Se supone que los servidores públicos, como les gusta a ustedes decir, la ley es la ley, pues la ley es la ley. Dice que un servidor público, sus descendientes, hasta en cuarto grado, no pueden tener contratos con el gobierno federal o cualquier gobierno estatal. Estoy hablando de padres, abuelos, padres, hermanos e hijos. No pueden tener contratos con el gobierno. Ellos no trabajan con el gobierno como los hijos de la Xochitl, exacto. Entonces, yo le hago la pregunta. Si usted ve a Loret de Mola, que precisamente habla nada más de los hijos de López Obrador, dígame usted qué es Loret de Mola que no habla de los hijos de Xochitl. Porque aquí hablamos de todo, ¿eh? Y nosotros le hemos dicho de todo. Porque aquí hemos hablado incluso de cuando han detenido presidentes municipales de la izquierda. Yo no tengo miedo a perder seguidores, porque aquí yo no estoy por seguidores. Estoy porque se hable la verdad. Ah, pero bien que son esos derechangos que vienen a querernos escuchar, a que quieren que yo hable como ustedes hablen. No. Váyanse allá a donde sí les den su pinche atole con el dedo, donde nada más hablen de una sola cosa que ustedes quieren escuchar. Por eso son la oposición más pendeja que hemos tenido en la historia. Y yo sí soy muy derecho. Me dicen, no es que no los ofenda, Ramón. No es que se ofende. Si yo te grito pendejo y alguien se voltea, pues yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo estoy aventando la palabra al aire. Pero por eso tenemos a la oposición más horrible de la historia. Porque no opinan, no piensan, no le carbura a la pinche ardilla, no les carbura el cerebro. Entonces, no argumentan, porque tú les dices, oye, pero es que mira, no. Si López Obrador va y ataca a un mosquito, son capaces de ir a defender al mosquito, con tal de querer tener la razón. ¿Por qué? Porque ustedes opinan a partir del hígado. A partir del hígado, no opinan a partir del cerebro. Porque si yo viera y conociera de casos de corrupción que hay precisamente en lo que es la 4T,
Yo también diría, oye, ¿sabes qué? Está bien, pero vámonos a ver. Ya están las denuncias porque corresponde. Por ejemplo, cuando me hablan de Segalmex, pues este gobierno denunció a Segalmex. Hay más de 40 detenidos. Está la investigación en curso. Yo nada más quisiera preguntarle si Peña Nieto contrató a Virgilio Andrade, que precisamente lo había puesto como encargado en aquel entonces de la... No recuerdo cuál era el... Pero era parecida a la UIF, para ver si encontraba algo de corrupción en la Casa Blanca. Y pues solito llega, no encontré corrupción, patroncito. Entonces, a eso es lo que voy. Por eso es que muchos no les gusta que yo los exhiba. ¿Por qué? Porque aquí nosotros exhibimos de izquierda y derecha, pero con pruebas. No nos sumamos a un linchamiento mediático de, no, es que está robando, sí, está robando. Oye, ¿y las pruebas? No, pues es que lo dice Loret. Y ya porque lo dice Loret, se lo voy a creer, chinguen a su madre. Que un cabrón le crea precisamente a un cabrón que te mintió en tu cara. Hola, ¿cómo estás? Que te mintió en tu cara con el caso de Frida Sofía, con el montaje de Israel Vallarta, con el montaje de, que dice, a ti te paga muy bien, aparte de eso yo ningún presidente alabo porque todos son iguales. Y yo estoy alabando a un presidente. Les digo que de verdad están pero pa'l perro. Pero bueno, pues aquí le vamos a dejar el quién es quién en... Perdón, ¿quién es quién? El minuto a minuto de la mañanera. También dijo el presidente que aseguró que hay empresarios muy contentos con la política económica de su gobierno. Y ahorita le vamos a dar a conocer más datos. A las 10:05 terminó la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, muchas gracias. Gracias, en verdad, por tu apoyo. Gracias. Sí, gracias. Entonces, gracias, en verdad. Una pregunta, ¿tú qué sabes de las propiedades de Rocío Nale? Pues ve y pregunta en la Plataforma Nacional de Transparencia. O sea, a ver, fíjense, me da mucha risa porque son como perritos amaestrados. Y le voy a decir por qué son como perritos amaestrados los de la derecha. Si Loret de Mola les dice, no hombre, es que yo esta casa es de ricos y esta casa es de Rocío Nale. Existe un registro nacional de propiedades, señores. A ver, voy, ¿cómo se llama? Rocío Nale. Ah, aquí está su nombre completo. A ver, me meto al registro nacional de profesiones, perdón, de propiedades, y meto el nombre completo. Ah, te piden como pagar entre 500 y 600 pesos para que te entreguen el registro público de la propiedad, porque repito, todos los funcionarios públicos en nuestro país tienen que declarar sus propiedades e impuestos. Entonces, si a mí me dicen que Rocío Nale tiene una casotototototota allá en El Dorado, pues voy y me meto en el Registro Nacional de la Propiedad. ¿Y qué creen? Que resulta que la casa es rentada. Entonces, si la casa es rentada, pues que nos explique Loret de Mola cómo compró su departamento en Miami siendo vecino de García Luna. O cómo compró su rancho, porque ese sí es un rancho allá en Valle de Bravo. O cómo compró, también tiene un departamento allá en Rubén Darío, cerca de Polanco. Porque para los que ustedes... Para los que no saben del noble oficio del periodismo, el periodismo no te da para volverte rico. El periodismo te da para vivir bien. Pero nada hablan de las casotas de los Yunes allá en Las Ánimas, ¿verdad? Por eso les digo que están bien pendejos. Y tenemos la oposición más pendeja que ha existido en la historia. Ahí les va, dice, no te debe importar Loret de Mola porque no ha sido servidor público. Victoria Guzmán, te voy a dar un pinche calladón de hocico. No, no ha sido servidor público, pero ¿qué crees? ¿Pero qué crees?
que sí ha recibido dinero del erario público, porque al obtener contratos del gobierno del estado de Michoacán con Silbanco Aureoles, que eso, ese dinero debería haber sido para las medicinas que hoy tanto gritan, no necesita ser servidor público para estar en los casos de corrupción. Es como si yo, fíjate, yo voy y pidiera publicidad en Palacio Nacional, y al pedir publicidad en Palacio Nacional, yo sé que el gobierno está desviando para las medicinas, y que yo me quede callado, pues ¿cómo le voy a poder hacer? Entonces los tú culpables son los que dan el dinero entre los que han estado muchos de Morena, ¿no sabías? A ver, otra vez, no sea usted pendeja. Otra vez, no es lo mismo un donativo, porque ojo, mi cuenta es donataria. Y mi cuenta donataria a mí me audita muchísimo el SAT. A mí no me pueden mandar donativos de 50 mil, 80 mil, 100 mil pesos. Y le voy a decir por qué no pueden. Porque si a mí me llega un donativo extra grande, el SAT me manda a traer. Entonces, no hombre. No, pues yo ya me volví rico, imagínense. Ramón, en un video de... ¿qué dice? No, sus familias son las que tienen gasolineras, son los Lodemo, que Loret de Mola, pero tampoco nadie habla de que anda muy encabronado Loret de Mola porque le clausuraron su granja de cerdos allá en Yucatán, que precisamente andaba muy preocupado por el Tren Maya, pero no se preocupaba por toda la porquería que se filtraban al subsuelo para los cenotes, sus granjas de marranos, ¿verdad? A eso es lo que yo hablo. Yo hablo sobre ese tema, que eso se llama la doble moral. Por ahí, o sea, no opines con el hígado, Ramón, que porque si Rocío Nale fuera del PRI, ya la estuvieras denunciando. Si fuera del PRI y es de Morena y ella, para que entiendas, y otra vez unga, si tú ganas 110 mil pesos público y vas y rentas una casa en 50 mil pesos, te sobran 60 mil. Ahora, aparte, tu esposo es uno de los más ricos de Veracruz. Para aquellos que no conocen al esposo de Rocío Nale, que no participa en política, y yo no lo voy a exhibir como lo hizo, ahí te va. Si en una familia, entre los dos, entre cuatro, y ellos quieren ir a rentar una casa en 50 mil pesos, lo pueden hacer, mi querido y hermano Victorio. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque tienen el poder adquisitivo de ganar entre 150 a 200 mil pesos. Entonces, si tú agarras y le metes el mantenimiento, ¿no? Le metes el mantenimiento. A ver, permítame. Entonces, ¿qué les va? Si vemos y juntamos lo que precisamente es el costo de la renta. Aquí está. Suena mucho tu micrófono, Ramón, dice. Ok. ¿Quieres mejor señal? Póngale y coopere aquí. Así es, gracias, Seba73, por decirle a la gente. Gracias. Entonces, a eso es lo que voy. Otra vez. Es que no sé por qué. No, Rosa con la playera. Entonces, a ver, repito otra vez. Si tú no sabes hacer cuentas, si tú no sabes hacer cuentas de lo que se paga de mantenimiento, de precisamente una renta, yo se lo voy a explicar aquí rápidamente. A ver, si el político gana 110 mil pesos y él quiere pagar una renta de 110 mil pesos, es su problema. Siempre y cuando no gaste más de lo que gana. Pero si él
si ella, por ejemplo, ganara 110 y se le descubren gastos por 150, 180 mil pesos, pues hay que checar de dónde saca los excedentes. ¿Me explico? Por eso es que cuando uno ve las investigaciones piteras de Loret de Mola, le digo, oye, cabrón, a ver, ¿y cuánto cuesta la renta? Dice, mi hermano, yo tengo una casa que cuesta $1,000,000 y no soy político, pero trabajo 7 días a la semana. Casi es. Yo siempre, no han entendido y se les ha explicado 1,000,000 de veces lo que es precisamente la cuarta transformación o la austeridad. A ver, la austeridad habla del gobierno. O sea, que no te robes el dinero del gobierno. O sea, por ejemplo, esta es, aquí es este Palacio de Ayuntamiento. Si tú trabajas aquí en Ayuntamiento y ganas 80 mil pesos y te gastaste los 80 mil pesos, no puedes llegar otra vez aquí a decirle, dame otros 80 porque no me alcanzó. Eso es la austeridad. Pero si yo ganara, un ejemplo, como Rocío Nale, que gana, bueno, ya ahorita ya no los gana porque ya no es secretaria de Energía, que ganara 110 mil pesos y ella quisiera rentar una casa hasta de 80 mil, porque quedándole 40 mil pesos bien que come para el mes, pues ese es su problema. Es como, por ejemplo, yo lo digo, yo trabajo para El Soberano y obtengo un recurso no tan alto, tampoco tan bajo, pero si yo quiero vivir en una zona exclusiva donde me da para pagar la renta, como por qué carajos me voy a ir a meter a donde los pinches derechangos quieren que vivamos. Porque los derechangos piensan que la izquierda debería de traer huipil, calzón de manta, unos guaraches, una playerita y que viniéramos bajados de la Sierra Tamborazo. Entonces, a eso es lo que voy. No es así, señores. La izquierda, como ustedes la creen entender, no es así. Entonces, repito, mientras no se le descubra a la señora que ha gastado más de lo que gana, aunque me salgan, es que la casa cuesta 10 millones de pesos. Pues sí, cabrón, yo te voy a poner un ejemplo. Si ustedes supieran en dónde vivo, van a quedar así, ay, cabrón. Bueno, ¿por qué? Porque tengo un amigo que vive en los Estados Unidos y andaban queriendo invadir los predios, porque ya saben ustedes con lo de la cártel inmobiliario y todo eso. Y mi amigo me habló y me dijo, oye, ¿quieres vivir en esa zona? Tú nada más paga los servicios y paga el mantenimiento. Y aún así, no crees que pagar mantenimiento son 10 pesitos. Pero vivo bien en una casa prestada. Pero al rato, si se enteran, ah, no, Ramón ya es chayotero. Cuando mi amigo vive en Estados Unidos y está haciendo sus propiedades aquí en México y me pidió a mí que le echara la mano para cuidarle su propiedad. Y tampoco se la voy a invadir. ¿Me explicó? O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel de la gente que no comprende. Que piensan que todos son iguales. Y otra vez, repito, si la señora tiene para pagar una renta, que la pague. Pero a mí que me vengan con pruebas de su corrupción. Ahora, qué raro. Qué raro que Loret de Mola no hable de los Yunes, ¿verdad? De José Yunes Zorrilla y de los demás, que por cierto, hoy Pepe Yunes está dando una conferencia de prensa, ahorita exactamente a las 2 de la tarde va a iniciar aquí en un hotel aquí sobre Reforma, donde les viene a avisar a los periodistas y chayoteros que ya va a haber lana. Que ya va a haber lana. ¿Por qué? Porque su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, pues tiene toda la lana del narco. Ay, ¿por qué de eso no habla Loret? Por eso cuando yo les digo que hay periodistas golpeteros, yo me refiero a Loret de Mola. Porque mira, hablas, si vas a hablar de la corrupción en Veracruz, vamos a hablar de todos. Vámonos a Lencero, o vámonos a Las Ánimas, o vámonos a otros fraccionamientos que están por ahí cerca para que conozcan las casas de los Yunes. Y nadie me lo manda a decir, porque yo sí conozco esa familia y la conozco de pe a pa, a los Yunes, que por cierto, el papá le quería heredar el cargo al hijo, pero le ganó Cuitlagua García. Hoy vuelve a poner al hijo por el PRIAN para volver a ser gobernador. O sea,
son unas pinches vividores. Entonces, por eso tú crees en todo lo que te dice este gobierno. ¿Cómo les digo que están bien pendejos? ¿Quién dice que estoy creyendo en lo que me dice el gobierno? Yo investigo. Yo investigo, mi querido mal auditorio. No ando repitiendo como perico a lo que es que dijo Loret. ¿Qué dijo Loret? Ah, es que el Nale es corrupta. Ok, dame las pruebas. No, Loret lo dijo. Bueno, ok, a ver, vámonos a la Plataforma Nacional de Transparencia, a su declaración de impuestos. Vámonos al registro público de la propiedad para checar sus propiedades. No, pero es que Loret lo dijo, ya como chingan a su madre todos aquellos que precisamente no entienden cuando se les explica con peras y manzanas. Mi querido mal auditorio, porque de verdad es lamentable que a la gente, por más que le dan las herramientas, porque les digo, no lo digo yo, no lo digo yo, vaya usted, tiene herramientas de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene herramientas de la Auditoría Superior de la Federación, tiene herramientas del SAT, tiene herramientas de la Plataforma Nacional de Transparencia, tiene herramientas de lo que es, ¿cómo se llama el otro organismo usted de transparencia también? Que tienen herramientas del INAI. Ah, pero no son pendejos, porque cuando ustedes saben que para ir a pedir un expediente, pues hay que pagar. Por eso es que quieren que el periodista lo haga, pero como el periodista, dicen ustedes, que no trabaja, y como me dicen a mí, periodista pedinche, pues me da risa, porque para ir a sacar un expediente, y los que son abogados no me van a dejar mentir, cuando necesitas un expediente de información, no te cuesta 500 pesos ni 600 pesos. Hay unos que cuestan 1,000, 2,000, 3,000, hasta 6,000 pesos llega a costar un expediente, porque dependiendo las copias, si tú lo tienes que ir a pagar al banco para la Auditoría Superior de la Federación. Eso se llama periodismo de investigación. Pero si yo nada más me pongo a decir ahorita, vayan ustedes a ver todas las propiedades de los Yunes. Eso también es golpeteo, pero ¿qué crees? Que si yo te digo que te metas a la Plataforma Nacional de Transparencia y busques el nombre de José Yunes Zorrilla y de los demás Yunes, ahí te vas a dar cuenta cuántas propiedades tienen ellos. Y entonces, no es difícil decir 2 + 2 = 4, no sea pendejo, pinche oposición, de verdad. Me dan ganas a veces de sacudirlos de un cachetadón. Te metes a buscar la historia política de José Yunes Zorrilla y dices, a ver, tiene 20 años de carrera. 4 años ha sido diputado, o 3 años diputado local, 3 años diputado federal, ha sido presidente municipal. Me meto a buscar cuánto ganó como presidente municipal, cuánto ganó como diputado federal, cuánto ganó como diputado local, cuánto ganó como regidor y cuánto ganó como representante del PAN, etcétera, etcétera, todos los pinches cargos que haya tenido. Y hago una suma. Y ya, si te quieres ver muy exquisito, pues si quieres quítale los impuestos, pero ya eso sería mucha chingadera. Pero si juntas 500,000 y le encuentras propiedades por 5 millones de pesos, pues no necesito decirte que dónde está la diferencia de 4.5 millones de pesos. Por eso cuando les digo que el periodismo de investigación es muy fuerte y lleva mucho trabajo y tienes que gastar en internet, tienes que gastar en precisamente en lo que es expedientes, y hay que leer, porque no nada más es, ya tengo el expediente, ya, con esto es corrupto. No, señores, porque el que acusa está obligado, el que acusa está obligado a probar. Entonces, te repito, a ver, derechango, métete a la UIF, métete al SAT, métete a la Auditoría Superior de la Federación, métete al INAI, métete a la Plataforma Nacional de Transparencia, saca todos los datos de los hijos de los del presidente Andrés Manuel López Obrador, sácale sus propiedades, haz una suma y denúncialos. Y vamos a ver si es cierto que son corruptos los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, son, mira, los Yunes son de Soledad Doblado, Veracruz, por eso les digo, no quería yo decir esto, pero mi madre es originaria de Soledad Doblado, Veracruz, nosotros los conocemos. Es más, los Gutiérrez no se tragan con los Yunes. Ha sido una rivalidad histórica desde
casi más de 100 años. Si en Soledad Doblado nos preguntan, los Gutiérrez, yo soy Flores Gutiérrez, los Gutiérrez no nos queremos con los Yunes y los Lagunes menos. Pero bueno, te repito, si yo te explico y te reexplico, valga la redundancia, qué es lo que tienes que hacer para detectar la corrupción y el robo, y todavía aún así le sigues creyendo a Loret, no hombre, pues ya, primo hermano, como decir por ahí, cierra todo, vámonos, porque de verdad ya es inadmisible que le crea, porque por eso lo que le, mira, si vamos a hablar de corrupción, hablemos de todos, pero saquemos las pruebas de todos, porque hoy denunció el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, a un cabrón que se dedica a hacer fake news allá en Veracruz, y precisamente se dedica a hacer fake news. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto cuesta tu criterio? Y entonces cuando nosotros les decimos, por favor, si a usted le está gustando este trabajo informativo y piensa que nos merecemos alguna aportación económica, apóyenos a través de un super chat o bien a través de la cuenta de PayPal o bien a través de la cuenta de Bancomer. ¿Por qué? Porque es fundamental. Ahorita, si usted se ha dado cuenta, ¿por qué no ha sacado ya investigaciones en la mañanera? Porque no tengo ya, no tengo ya recursos. Y tampoco voy a empezar a gastarme los pocos recursos que tengo pues para sacar más investigaciones. Eso es hasta que nosotros tengamos más recursos. Muchas gracias por habernos hecho llegar al objetivo. Ahora nos piden 5 corazones en la mano, un collar de amistad y 2 perfumes. Muchas gracias, en verdad, por su apoyo. Pero bueno, vamos a pasar de lleno con el tema de las noticias. Pero antes de pasar de lleno, déjeme darle otro traguito al agua. Bueno, el primero, porque no le había dado traguito al agua. Permítame nada más. Me dicen, los Lagunes, ¿esos qué? ¿Son buenos o malos? Erso Paulín, mira, déjame decirte nada más algo. Los Lagunes es como todos en la villa del Señor. Mi madre es una muy buena mujer, pero no los cuquen a los Lagunes, porque déjenme decirles que los Lagunes, allá en Veracruz, no son una familia de muy buena reputación. Porque hace años, cuando era la vida salvaje, sí eran pistoleros, ellos eran de pistola. Tuve tíos, digo, no me gusta hablar tanto de esta noticia, ¿verdad? Pero, pues, ni modos de negar los orígenes de mi familia, porque al rato van a decir, ah, tú eres de los Lagunes, sí, pero yo no soy de los corruptos, ni, o sea, no, y yo ya no me apellido Lagunes, pero tengo parientes Lagunes que sí, o sea, tuve incluso un primo que fue gobernador de Veracruz, ya sabrán ustedes quién. Entonces, no porque mi primo fue gobernador de Veracruz, pues yo también voy a decir, es que yo fui primo. No, pues a mí no me gustaba la ideología priista, por eso es que yo no me convertí en político, porque la mayoría de los Lagunes son políticos también. Andan allá en Aguadulce, andan por allá por Cuatza, por Mina, también hay unos allá en Soledad Doblado, Veracruz, parientes míos, entonces. Pero no, yo precisamente me quise dedicar a otra cosa. Pero es como la viña del Señor, hay buenos y hay malos, ¿no? Pero la verdad es que nunca vas a poder ver juntos a un Yunes con un Lagunes, eso sí. Ya después ustedes ahí investigan de por qué es esa leyenda de que no pueden estar juntos los Yunes con los Lagunes. Pero bueno, vamos a pasar de lleno al siguiente tema de las noticias, porque repito, primero lo que deja y luego lo que se festeja. Y bueno, hoy también es que conozco a alguien que es Lagunes de Veracruz. Pues aguas, aguas, porque esos son de sangre caliente. Esos no se andan con rodeo, Esos no se andan con rodeo, no son así de, no les mientes la madre, no ofendas. Hay muchos Lagunes que son muy propios, y si hay algo que no les gusta es que los humillen. Y ojo, esa familia sí es muy fuerte. Pero bueno, ¿quién era Gisela Gaitán, la candidata de Morena, asesinada en Celaya durante un acto de campaña el día de ayer?
Gaitán Gutiérrez, también era mi pariente, bueno, no pariente, sino tocaya de apellido. Gaitán Gutiérrez recién había iniciado sus eventos proselitistas en Guanajuato. A plena luz del día y rodeada de simpatizantes, fue asesinada Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Celaya. Era... Ok, perdón, es que viene como una protesta. Perdón. Permite. Bueno. Bueno, para que vean, ya las van a atender. Entonces, a plena luz del día y rodeada de simpatizantes, fue asesinada Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Celaya. Era la única mujer en la contienda para gobernar el municipio guanajuatense. La morenista llevaba solo un día de campaña y recién había presentado sus propuestas en materia de seguridad cuando una serie de disparos de arma de fuego le arrebataron la vida. Con la frase, no busques agradecimientos, el bien que haces te lo haces a ti mismo, de Alejandro Jodorowsky, Gaitán daba la bienvenida a sus seguidores en su perfil oficial de Facebook, en donde solía compartir detalles sobre sus apariciones públicas y actualizaciones respecto a las actividades del partido Guinda en el estado. Gisela Gaitán nació en el municipio de Celaya en 1986, era 4 años menor que yo, y en 2012 se graduó como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Lasallista Benavente. Para obtener su título presentó la tesis La adopción como violación a los derechos del niño en matrimonios homosexuales. Ejerzo esta noble profesión pretendiendo una sociedad cada vez más justa y buscando la firme coherencia entre lo que digo, pienso y hago. Compartió a través de sus redes sociales respecto a su carrera en conmemoración al Día de la Abogacía en julio del 2023. Inició su carrera en la política como subdirectora en el área de recepción y seguimiento de quejas en la Contraloría de Celaya. De 2015 a 2019 se desempeñó como directora de Gaitán Gutiérrez y Asociados, una empresa del sector privado de la cual no existe información pública. En 2018 como militante del PRI, ni modos, venía del PRI, mi querido hermano Iturio. Venía del PRI, fue candidata a diputada local del Distrito 16 de Guanajuato. Al año siguiente ingresó como encargada de quejas, denuncias y sugerencias a la Secretaría del Bienestar y en 2022, ya en las filas de Morena, se convirtió en consejera estatal del partido en Celaya. El 29 de febrero del 2024, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena a 2 precandidatos del partido. Pronto nos saludamos para diseñar el Celaya que tanto anhelamos. Fue parte del mensaje con el que Gisela Gaitán celebró el inicio formal de su participación en la contienda electoral y lamentablemente el día de ayer fue truncada su carrera. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, mi querido maletero, y esperemos que estas vidas que fueron sacrificadas sea el principio del fin del panismo allá en lo que es precisamente Guanajuato. Yo no sé qué es lo que esperan los guanajuatenses. Yo no sé qué es lo que esperan los guanajuatenses para sacar a chingar a su madre de el estado de Guanajuato al PAN. Dice, me bloquearon en TikTok por escribir México sumido en la corrupción. Pues dime cómo apareces en TikTok y ahorita te desbloqueo en cuanto termine la transmisión. Permítame, por favor. Pero bueno, gracias, es que se va a calentar ahí el agua. Pero bueno, mucho siguiente tema de las noticias. Por favor, suscríbase al canal, active la campanita, denle like y por favor comparta la transmisión para que próximamente estemos llegando a los primeros 100 mil suscriptores, que vamos, que volamos para allá. Muchísimas gracias por su apoyo. Y si a usted le está gustando
este trabajo informativo y piensa que nos merecemos alguna aportación económica, la puede usted realizar a través de un super chat o bien a través de la cuenta de PayPal o bien a través de la cuenta de Bancomer. Muchas gracias por su generoso corazón. Gracias, mi querido y amable auditorio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias también a toda la gente que nos está apoyando con sus regalitos aquí. Nos hacen falta un collar de amistad. Muchas gracias, Fabián, por tus rositas. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a pasar de lleno al siguiente tema de las noticias, porque repito, primero lo que deja y luego lo que se festeja. Y bueno, hace rato, para que no le vayan a mentir al rato en Ladridus, en Televisa y en TV Azteca, hace rato hubo un accidente de un tráiler que se volcó y quedó la caja en las vías del metro. Ese es un accidente, para que al rato no vayan a decir, intentaron, querían tumbar al metro. O, por ejemplo, como dicen, es que no hay mantenimiento en el metro. No, a ver, escuche usted nada más. Continúan los trabajos por choque de tráiler en circuito que afecta al metro de la Ciudad de México. Demorarán varias horas, comentó el jefe de gobierno Martí Batres, que hace rato usted lo vio que venía llegando. Él venía llegando precisamente de allá, de lo que es las estaciones. Las labores para retirar la unidad y el material que quedó regado en la vialidad tardarán varias horas, informó el jefe de gobierno Martí Batres en su cuenta de X. Miles de usuarios de la línea 5 del metro se están viendo afectados con la suspensión del servicio de Politécnico a Consulado luego de que un tráiler cargado con cajas de plástico que volcó la madrugada de este martes en circuito interior sobre la barda perimetral de la interceptación Aragón-Oceanía. Un tráiler volcó en circuito interior en dirección sur-oriente, invadiendo las vías del metro entre las estaciones Oceanía y Aragón, afectó un puente peatonal. La operación para retirarlo, perdón, durará varias horas. Probablemente hay servicio alternativo con camiones de RTP para los trabajadores. Los labores para retirar la unidad y el material que quedó regado en la vialidad tardarán varias horas, informó el jefe de gobierno Martí Batres en su cuenta de X. ¿Cuáles estaciones tienen servicio y cuáles no? El metro informó que el servicio de la línea 5 se ofrecerá de manera provisional de Politécnico a Consulado. Para acercarte al tramo en operación de Consulado Politécnico de la línea 5, puedes tomar como alternativa de viaje la línea 1 de Pantitlán a San Lázaro para continuar por línea B a Morelos de la línea 4 y realizar un transbordo a Consulado. Añadió que el tramo Pantitlán a Consulado no ofrece servicio. Pantitlán, Angares, Terminal Aérea, Oceanía, Aragón, Eduardo Molina, Consulado, Valle Gómez, Misterio, La Raza, Autobuses del Norte, Instituto del Petróleo y Politécnico. Así que ahí tiene usted el panorama. Déjeme ampliarle la foto para que vea usted cómo cayó. Ay, a ver si se alcanza a ver ahí. No se ve por el reflejo. No se ve por el reflejo, pero ahí está. Ahí está la foto del tráiler que cayó a las vías del metro, para que al rato no anden diciendo, no hay mantenimiento en el metro, el metro no sirve, no nos apoyan con el metro, ¿no? Para que no anden ahí chillando por lo del metro. Ese fue un accidente que ahí usted tiene que culpar al chofer del tráiler, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar de lleno al siguiente tema de las noticias, porque repito, primero lo que deja y luego lo que se festeja, ¿verdad, mi querido maletero? Muchas gracias, gracias en verdad por todo su apoyo. A ver. Gracias. Bueno, el día de hoy, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo propone crear la Agencia Nacional Anticorrupción. La candidata Claudia Sheinbaum Pardo presentó su plan anticorrupción, el cual consta de 8 puntos. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT, Verde Ecologista, informó que en caso de ganar los comicios del 2 de junio buscará crear la Agencia Nacional Anticorrupción como parte de su estrategia para combatir este problema en el país.
En conferencia de prensa mencionó que no cree que se necesiten grandes instituciones para la transparencia, sino más bien que se cumpla con la ley de transparencia. Criticó la tendencia de crear nuevas instituciones para abordar la corrupción en otras instituciones, lo que solo genera más burocracia y menos transparencia. En este sentido, sugirió que se deben simplificar los procesos administrativos y garantizar la transparencia en todas las acciones gubernamentales en lugar de depender excesivamente de instituciones. Necesitamos un sistema de simplificación administrativa y de transparencia que nos permita invertir eficientemente los recursos del pueblo de México, los recursos de la nación y al mismo tiempo hacerlo con transparencia y evitar la formación de comisiones y nuevas instituciones que lo único que han generado es mayor burocracia, menor transparencia y mayor apertura a la corrupción. Entonces hay que crear una nueva institución que cuide la corrupción del INAI y después una nueva institución que cuide la corrupción de la corrupción que se cometió en otra institución, que es la historia de los últimos años en nuestro país, dijo la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. También resaltó que la corrupción en administraciones anteriores quitaba a la federación 2.4 billones de pesos que ahora son utilizados en obras públicas o programas sociales. ¿Cómo es el plan anticorrupción? Por su parte, Javier Corral, miembro del equipo de campaña de la candidata presidencial, detalló que el plan a realizarse en caso de lograr el triunfo el próximo 2 de junio consta de los siguientes puntos. 1. Asegurar que se adopte una perspectiva basada en los derechos. 2. Fomentar la instauración de un pacto a nivel nacional para promover una administración pública eficaz. 3. Establecer una entidad a nivel federal encargada de combatir la corrupción. 4. Reestructurar el organismo gubernamental encargado de supervisar la ética pública. 5. Crear un marco normativo a nivel nacional para la investigación de actos corruptos. 6. Afrontar la corrupción en el ámbito de la seguridad y la justicia de manera integral. 7. Mejorar los procesos de contratación pública y hacerlos más transparentes. 8. Definir lineamientos generales para la estrategia de la lucha contra la corrupción. Además, enfatizó sobre la necesidad de un combate efectivo contra la corrupción, la cual describió como una plaga insidiosa que socava las instituciones y mina la confianza pública. Así que ahí tiene usted los 8 puntos de transparencia que va a manejar la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero bueno, muchas gracias en verdad por todo su apoyo, mi querido Mario Vitorio. Hasta aquí le dejamos ahorita por el momento el tema de las noticias. Repito, quiero hablar con ustedes para los más de 1,200 personas que tenemos ahorita en vivo. Si no nos pueden apoyar económicamente, mi querido monitoreo, no se brinquen los comerciales. Apóyenos viendo los comerciales, mi querido monitoreo, porque así es como nosotros podemos generar un poquito más de recursos. También, si a usted nos puede apoyar económicamente, lo puede usted realizar a través de un super chat, o bien a través de la cuenta de PayPal, o bien a través de la cuenta de Bancomer. Muchísimas gracias por tus perfumes. Gracias, Bernardo, por tus regalitos. Gracias, gracias en verdad por todo su apoyo. Ramón, ¿cuál es tu número de cuenta? Dice Balbina Cerdán Carrasco. Ahorita te lo ponen. Apóyame por ahí, mi estimado Seba 73, poniendo el número de cuenta. Ahorita te la ponen, Balbina Cerdán. Gracias. Muchas gracias. También, mi querido hermano Victorio, apóyenos suscribiéndose en los canales alternativos. En este ya llegamos a los más de 100,000 suscriptores, pero vamos a hacer crecer los demás canales por si nos desmonetizan nuevamente este. Apóyenos en los canales alternativos como son en YouTube. Nos encuentra de tres maneras, como es el Centinela Informativo, como es el Centinela de la Información y como es el Centinela Informa Udi Uriel Cade Kilo. Apóyame por favor, mi estimado Seba 73, poniéndole ahí el número de cuenta. Gracias, el número de cuenta de Bancomer. Gracias a Balbina Cerdán Carrasco. Y también apóyenos en las redes alternativas como son en Facebook. Nos encuentra como el Centinela Informa. En Telegram nos encuentra como en Telegram nos encuentra como el Centinela Informa. En Twitter nos encuentra como arroba el Centinela INF. Ahí te están poniendo el número de cuenta, Balbina Cerdán Carrasco, 5192. A ver, espérame. Déjame ver si es el mismo número.
Espérame, porque creo que por eso se estaban equivocando, mi estimado Seba73. No te me vayas, porque sí me habían hablado del número de cuenta y creo que lo puse yo mal. Permítame. Permítame, por favor, no se me vayan aquí en TikTok también. No, con razón, por eso, Seba73, por favor, corrígeme el número de cuenta, porque es 4152-3140-4082-5195, no es 5192. Con razón, no nos apoyaban. El último no es 92, es 95. Mi estimado Seba73, corrígeme, por favor, ese número. Que lo estoy viendo ahorita en estos momentos. El último es 95. Sí, gracias. Y por favor, guárdame bien ese número, porque si le pusiste el 92, le van a estar aportando a otra persona y pues ya nosotros ya nos llevó pifas. Gracias, por favor. Por favor, apóyame ahí con el número. Balbina Carrasco, ahí está el número correcto, es el 4152-3140-4082-5195, es 5195, gracias. Dice, hola, por favor regálame un minuto para exponerle un caso de corrupción del cual soy víctima. Pues la verdad es que yo no sé en dónde por ello regalarle un minuto, porque nosotros aquí somos un noticiero, pero puede ir a denunciarlo, Atención Ciudadana. Mi querido y amable auditorio, muchas gracias a la gente que nos lo brinda. Repito, por favor, apóyenos en las redes alternativas, como son en Facebook, nos encuentra como El Centinela Informa, en Telegram nos encuentra como arroba El Centinela INF, no, en Telegram es El Centinela Informa, en Twitter nos encuentra como arroba El Centinela INF, y también nos encuentra en lo que es en lo que es precisamente WhatsApp, es que estoy pensando ahorita, en WhatsApp nos encuentra como El Centinela Informa, y en lo que es precisamente en Twitter, no, en Telegram, búsquenos en Telegram como arroba, estoy con los arroba. En Telegram, búsquenos como El Centinela Informa. Muchísimas gracias por su apoyo. Y antes de despedirnos, por favor, mi querido monitoreo, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like y por favor, comparta la transmisión para que próximamente estemos llegando a los primeros 150 mil, que vamos, que volamos para allá. Muchísimas gracias. Y también apóyenos en las repeticiones. Si usted nos ve en repeticiones, mi querido monitoreo, por favor, lo que guste, apoyarnos a través de su generoso corazón, a través de un super gracias, o bien, ahí les dejamos el número de cuenta correcto de lo que es precisamente Bancomer, para que nos pueda apoyar. Y ahora sí, nos despedimos con la frase icónica del Centinela Informa. Dicen que todo llega en tiempo y forma por obra y gracia de Dios, y este proyecto llegó en el momento indicado. Los tiempos de Dios son perfectos. Cuídese mucho, nos vemos en otra transmisión, si Dios nos da vida. Nos vemos, hasta la próxima.